La vida teníamos viernes, sábado, domingo, tres presentaciones en tres lugares distintos todos los días, martes de carnaval, lunes, jueves, empezaba el jueves. ¿Qué lugares? Paraná y todo el interior, María Grande, Cerrito, Diamante, que fue un lugar divino para nosotros. ¿Hay un antes y un después de carnavales en esas épocas sí, y ahora? Sí, querida. Yo casi no salía, porque lo conocí cuando tenía 18 años y ya nunca fui a baile ni nada. O sea, desde que lo conocí a él, con él. ¿Jugaban al carnaval en la vereda? Sí. ¿Sabés qué jugaba yo? Íbamos con un camión de la Quilme, cuando recién trajeron el primer camión. Por eso, 80 años no es chacota. Por todos los barrios a tirar agua, viste, era divino. Divino, 80 años, sí. Claro. No, 79, nena, sí, como 80. Ya te ha pasado. El 7 de enero cumplí 79. Se me metió. ¿Recuerda el carnaval alrededor de la Plaza Primero de Mayo con el Rey Momo? Sí, como no me voy a acordar. No, lo hacían los corsos. ¿Te acuerdas los corsos? Sí, eran divinos, hermosísimos. Según recuerdo de carnaval, de cuando era chiquito, ¿cómo lo vivió? Mira, los recuerdos siempre son muy lindos lo que es carnaval, más cuando se viene acá a la ciudad de Paraná o a la ciudad verdadera Entre Ríos, Victoria, son lugares inigualables en realidad. ¿De dónde es usted? De Córdoba. De Córdoba. ¿Cómo se vivía en su infancia el carnaval? ¿Salían a jugar con baldazos, con bombucha, con pomos? Y se usaba mucho lo que era la bombita, que se llevaban en baldes, y bueno, y por ahí nos ligábamos a algunos retos, porque había gente que no quería jugar con agua, ¿me entiendes? Y también así en los barrios se tiraban con los baldes, con la manguera, todas cosas así. ¿Nadie se enojaba? No, al contrario. Había pactos de aguantarse, estar mojado, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Oh, bueno, los carnavales eran hermosos allá en Avenida Ramírez, cuando se divertía todo el mundo, andaba y después salíamos como con los globos, mojamos a todo el mundo, todo. Hermoso. Eran palanganas, todas preparadas con bombuchas. Claro, después terminaba el corso y se armaba el desastre. ¿Salían en camioneta, en el baúl, cómo era? Sí, con camioneta. Llevamos una pileta atrás en la cabina, en la caja, y después se mojaba todo el mundo.